Hola, hola chicos, buenas noches. Good evening to everyone. ¿Cómo están? Qué gusto de verlos. Buenas noches, aquí presente. Hi, very good. Good evening. How are you doing? How are you guys? How are you, José? I cannot hear you. No te puedo escuchar, José. No. Ahora. Ahora sí. Hello. Okay. How are you guys? Fine. Fine. Okay. Hello, Pablo. How are you? Okay, Blanquita también está aquí. Hello, Blanquita. Aquí está Natalie, Jennifer, Fátima. Very good. Ok, vamos a dar unos dos minutitos. Hello. Ok, vamos a dar unos dos minutitos, chicos, como hacemos todos los días, para que se terminen de conectar sus compañeros. Quiero ver. Mauricio. Ok, Mauricio, chivísimo. Ya recordé el mensaje. Ok, thank you. Y Jennifer también nos acaba de decir, ¿verdad? Ok, Mauricio, solo ponme en el chat si puedes hablar, ¿ok? Ok, guys, les vamos a pedir que Fátima, Miguel nos ayuden encendiendo la cámara para que podamos comenzar con la clase del día de hoy. Ok, today we are going to see some very good things and we are going to like the class. I'm pretty sure about it. Okay, guys, we're just going to wait one more minute. Tell me, what did you do today? ¿Qué hicieron el día de hoy? Cuéntenme, chicos. Dormir. Sleep. You slept the whole day. Blanquita, what did you do? ¿Qué hiciste? A Blanquita se le está trabando. Estabas trabajando. You were working. ¿Me escuchas? Sí, hoy sí, Blanquita. Y hacer la tarea, estudiar. Sí, ahí vi. Okay, Natalie, what did you do today? Trabajar. Working. You worked. Work a lot. Okay. Pablo, what did you do today? ¿Qué hiciste el día de hoy? What? Repeat it, please. Okay, Pablito. A ver, vamos con Miguel. Miguel, what did you do today? I am working. I left at 4 a.m. At 4 a.m. Okay. You were working the whole day, todo el día. Yeah. Okay, yeah. Let me tell you guys, I live in Santa Ana and I studied in San Salvador in Don Bosco University. So I have classes at 7 a.m. So I wake up, me despierto at 3 a.m. to go. Because if no, I cannot do it. Si no, no lo logro, ¿me entienden? So today I'm very, very tired. Hoy estoy bien cansada. So probably I'm going to think if you participate a lot, si ustedes participan bastantes, we're not going to have a homework. I'm going to think about it. It depends on you. Depende de ustedes. Si participan, no homework. So all of us can rest, okay? Okay, guys, vamos a comenzar ya la clase porque ya vamos con el tiempecito. Les voy a pedir a las personas que no tienen la cámara, que no me han reportado, que por favor me ayuden encendiéndola. Siempre es un must que vamos a utilizar. Y Mauricio y Jennifer, try to, if you can speak or if you can write something in the chat, si pueden escribir o escribir, hablar o escribir en el chat, please try to do it, okay? I know that you I know that you are not in your house or you are driving, so don't worry about it, okay? Just try to be listening to the class. Okay, guys, so let me share my screen so we can start right now. Okay, let me see. Can you see the presentation? Yes? ¿Pueden ver la presentación? Ya. Yeah, okay. Yeah. Sorry, I think that is kind of off slow because my internet today is not working very well, okay? Yeah. Creo que está un poquito lento, pero es por el internet, okay? So, I'm here. Okay, so guys, today we're going to start the first part of the second section that you have on your platform. We are going to have the two first topics. For this next weeks, I'm going to try to be working on the order that you have on your platform. Voy a tratar de trabajar los temas en el orden que tienen en la plataforma para que todos puedan ir como al orden, ¿verdad? Vamos todos at the same time. Okay, so today we are going to see demonstrative determiners, and we are going to see yes and no and word questions with the verb to be. Vamos a ver el día de hoy los determinantes demostrativos y vamos a ver las preguntas sí, no y preguntas con doble V con el uso del verb to be, que es algo que ya vimos, ¿ok? So, as every day, and as you know, we have our agenda. And the agenda for today is the warm-up. We are going to have a different game. We have the grammar point. We have the use of the vocabulary. And later we have a practice time. Today we are not going to have exercises. Today you're going to do the whole practice. You're going to be writing. You're going to be speaking. El día de hoy no vamos a tener ejercicios tal cual, sino que ustedes van a hablar y escribir. So please pay attention to every detail that I said, okay? And let's try to mute our microphone, please, okay? Tratemos de silenciar el micrófono, chicos. Don't forget about it. Thank you so much. Okay, so let's start with the warm-up activity. For today, we are not going to do a lot of grammar. So for today, we are going to play a game. The game that we are going to play is create a story. Today, we are going to create a story with everybody, okay? El día de hoy vamos a crear una historia que me la van a ir diciendo entre todos. So, what are the steps? ¿Cuáles son los pasos que vamos a usar? I'm going to start. Voy a comenzar yo y les voy a decir una frase, ¿verdad? Por ejemplo, el día de hoy Juanita fue al supermercado. Let's say. And later, después voy a decir un nombre. For example, Josué. Y Josué va a continuar la historia. Tienen que ser short segments, tienen que ser segmentos cortos. You can say it in Spanish. Lo pueden decir en español y yo los voy a ayudar a traducirlo en inglés, ¿ok? So, later on, if you say it in Spanish the first time, I'm going to tell you, okay? Repeat, and you repeat with me in English. And we are going to be creating a whole story. Vamos a crear una historia. I want you to be creative. Quiero que sean creativos. I want you to open your mind. Creo que sean muy open mind, okay? So we are going to create a crazy story. Vamos a crear una historia loca, okay? So let's start, guys. Vamos a comenzar, okay? Oh, sorry. Okay, let's go ahead. I'm going to start. Voy a comenzar. Today I saw a friend. Her name is Paquita La del Barrio. And she was selling candies. El día de hoy vi a una amiga, su nombre es Paquita La del Barrio, y estaba vendiendo dulces. Let's go with Josué. You're muted. And I buy. Okay, yeah. I buy the candies. I bought the candies. I bought the candy. I bought the candies. Y compré dulces. Let's go with Natalie. En español. Okay, dale. En español usted me lo traduce y luego lo digo. Okay. Y compré dulces. Los dulces eran para toda mi familia, para mi mamá, mis hermanos, y le compré uno a mi perrito también. The candies were The candies were for all my family. For all my family. My mother. My mother. My sister. My sister. My brother. My brothers. And one for my puppy or for my pet. And one? For my pet. For my pet. Yes. Okay, very good. Tratemos de hacerla creativa, chicos, ¿ok? Quiero que me rompan el estereotipo. Vamos a ver, Miguel. Paquita was bow. Paquita was very tired. Later, she buys water. Okay, let's try to say it in Spanish so I can understand, okay? Yeah, Paquita estaba cansada, después compró agua. Paquita was tired. Ajá. Okay, Paquita repeat. Paquita was tired, later. And she bought. Oh, pasada. Yes. Ah. Okay. Back, water. Very good. Okay, Paquita estaba cansada, ella compró agua. Okay, let's try to make it very crazy. Okay, vamos con Pablo. I am or diverse Okay, Pablo. Tienes que continuar con la historia que estamos diciendo. You can say it in Spanish, it's fine. Compré pizza para hoy para mi familia y para mis compañeros de clase. And I bought pizza. Para mi familia. Y okay, repeat. And I bought. I bought. Pizza. For my family. For my family. And my. Classmates. Okay, classmates. Very good. Okay, vamos con Blanquita. Entonces, cuando compré pizza y comí mis peces, me dolió mucho el estómago. Okay, repeat, please. Ok, me dijiste que comiste la pizza y te dolió mucho el estómago. Cuando llegué a la casa. Ok. Porque comí muchos dulces también, de los que me regalaron. Ok, when I came home. I got. A stomach ache. A stomach ache. Very good. Okay, ahora let's go with Fátima. Compré pizza el día de ahora. Creo que me hizo daño. Siento un poquito dolor de cabeza. Me siento un poquito mal del cuerpo. Okay. I bought pizza today. I bought pizza today. And I feel tired. Perdón. Tired. Tired. Very good. Tired. And my body. En my body. Pains. Pains. Y el cuerpo me duele. Ok, very good. Vamos a ver, empezamos con Paquita y vamos con Pise que no te duele el cuerpo. Ok, chicos. Vamos con Francisco. Me dolía mucho el estómago. Fui a la farmacia por una Alka-D y me sentí mejor. Ok. My stomach hurt. My stomach hurt. 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 A lot. A lot. So I went. So I went to the pharmacy. To the pharmacy. And I bought. And I bought. An Alka-D. An Alka-D. Yes, very good. Okay, vamos con Yanira. The candies Paquita sold were dinosaurs. The candies that Paquita sold. That Paquita sold were dinosaurs. Dinosaurs. Dinosaur. Very good, ok. Los dulces que me vendió Paquita eran dinosaurios, eran de dinosaurio. Ok, let's go with Edwin. Vamos, Edwin. En español. Yes, it's fine. Paquita tomó mucha agua y se sintió mejor. And Paquita took. Paquita took. Oh, sorry, my bad. Okay, perdón, mi error. And Paquita drank. Paquita drank. A lot of water. A lot of water. And she felt. And she felt. Better. 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 Okay, very good. Let's go with. Let me see. Miguel, are you there? Paquita is very happy. Okay. Okay, Miguel. I made a mistake because I saw Miguel Alfredo. So, but repeat. And Paquita was very happy, you said, right? Yeah. Y Paquita estaba muy feliz. Okay, guys. Very good. Vamos a terminar con Miguel Alfredo. ¿Estará por ahí? Yo soy. Okay. Vamos, Miguel. Vendió. Ajá. Okay, but she sold. How do you say vendió in English? Sold. She sold. Sold. Paquita sold very much today. Even okay, and she sold very much today. Okay, guys, very good. Vamos a ver, Mauricio estará por ahí que quiera participar. Hello, Miss. Hello, can you participate or you're good? I just today I go to the mall with my family, and I go see my friends Tony, and she sold soda. Okay, and I went to the mall with my friend to see my friends, and I saw her selling soda. Okay, guys, very good. Ok, creo que todos me participaron, ¿verdad? Muy bien. Ok, these kind of warm-ups are very good because you speak. Ok, estos ejercicios son muy buenos porque ustedes hablan. Y lo que yo quiero que aprendamos con esto es a llevar el contexto, a ir pensándolo en inglés. I want to congratulate the people that try to say it in English. Quiero felicitar a las personas que lo trataron de decir en inglés y de llevar un orden. La idea de estos tipos de warm-ups, los vamos a estar haciendo, es que todo lleve un orden y que tenga contexto. Por ejemplo, si dije, if we said, de que Paquita estaba vendiendo dulces, y luego dijimos, me duele el estómago, it doesn't make that much sense. Y en English, we have to try to make sense. Tenemos que tratar de hacer sentido en inglés. Even if we have like weird stories, si tenemos historias súper locas, están súper bien. Lo que tenemos que hacer es aprender a unirlas, que es lo que vamos a estar trabajando. For example, por ejemplo, let's say I bought the candies that Paquita was selling. Le compré los dulces a Paquita que estaba vendiendo. And because I ate them, y porque me los comí, me dio dolor de estómago. Okay? So when we make these activities, we are going to try to get the context, okay? And have active listening y tener escucha activa. So we can have the order y podemos ir siguiendo el orden de la práctica. But very good job. Me gusta mucho de que ya se les está quitando el miedo de hablar. Very good. Okay, let's continue. And right now, after this game, we are going to talk about the first grammar point. We are going to have demonstrative determiners. These ones are on your platform already. It's the first topic of the second section. Es el primer tema de la segunda sección. But over there, you only have, I think, two. Yo en esa creo que solo tienen dos. However, we use four in English. So today we are going to learn four of them. Vamos a aprender cuatro de ellos. We have these. Repeat, guys. These. 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 That. 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 These. These. Those. Those. Okay, let's repeat it again. This. This. That. That. These. These. Those. Those. Very good. Okay, we can mute the microphones right now. Okay, these ones are made to show you something. Estos se usan para demostrar algo. Para demostrar la lejanía o la cercanía de algo. Algunos de ustedes creo que estos días me preguntó que cómo se decía aquellos o estos. So, this is the topic, guys. Okay, este es el tema. Los determinantes demostrativos en inglés, una regla es que no hacen distinción de género. We don't care if we say it in English or Spanish. We don't care if we say it in feminine or masculine. No nos importa si es femenino o masculino. But we care about how much. Pero nos importa mucho cuánto hay, el número, sea singular o plural. So, this es esto. This is my phone because I have it here with me. ¿Ok? Está cerca, lo tengo aquí a la par. Y si ven, phone es masculine, es masculino. So, no importa. Pero si yo digo, por ejemplo, this water, let's say. Water es femenino. So, I have it here. So, we can say it too, okay? Esto es, esto que está aquí, okay? Later, we have that. That es para decir algo que está un poquito más lejos. No está de aquí a la vuelta del mundo, ¿verdad? But it's a little bit far. Está un poquito lejos. So, we say eso. For example, I have a pillow over there. Tengo una almohada ahí, so that is my pillow. Esa es mi almohada. No está aquí conmigo así cerquita, but I have it near, pero la tengo cerca. Luego tenemos these. These lo utilizamos para cuando lo tengo aquí with me, when I have it here with me, but I have a lot of them. Pero tengo bastantes o tengo más de uno. If I have two bottles, two glasses in this case, we have these glasses, ¿ok? Porque son dos. Siempre es algo que tengo acá, pero tengo dos de ellos. Or, for example, let's say, those. Ese es siempre para algo que está lejos, pero es en plural. ¿Ok? So, those are my friends. Esos o aquellos son mis amigos. ¿Ok? So, let's say, I want to have examples from you guys. Veamos... Quiero ver, Francisco, give me an example of something that you have near from you. Deme un ejemplo de algo que tengas cerca de ti. ¿Cómo lo usarías? My phone. Oh. Okay, I'm gonna help you. Your phone is there with you. Tu teléfono está ahí contigo. So you can say, this is my phone, for example. This is my phone. Yes, because you have it there with you, okay? If you want to talk about the picture that you have, back to you. Si quieres hablar, por ejemplo, de la pintura que tienes, you can use that picture. That picture. That picture. Porque está ahí, atrás tuyo, no la tenés a la par tuya, pero solo es una. Entonces usamos that picture. Very good. Okay. For example, let's say, let me see what you have, guys. Okay, veamos con Miguel. Miguel, can you give me an example using those? Those. Okay, Miguel, for example, let's say, I see that you have over there some pillows. Creo que tienes ahí unas como almohadas o como cojines. Creo, de cerca tuyo o un poquito lejitos. But let's say, okay, si no los tienes, digamos de que los tienes. So we can say, those pillows, esas almohadas. Okay? Clear? ¿Tenemos dudas, chicos, de esto? No? Okay. Let's go. Acá les he puesto un poquito de la especificación en, del significado en español. This, esto, se utiliza cuando hablamos de un solo elemento que se encuentra a poca distancia. This vase is very expensive. Este jarrón es muy caro. Luego tenemos this, que ese le vamos a hacer el z que aprendimos ayer. This se usa cuando hablamos de más de un elemento que está a poquita distancia, que igual lo tenemos cerquita. Por ejemplo, these are my favorite things. These, estas cositas que las tengo aquí. Later, we have that, que se utiliza cuando hablamos de un solo elemento que se encuentra a una cierta distancia del hablante. Es lo que les decía, no lo tengo aquí conmigo, pero está un poquito lejos. Está un poquito lejos. Podemos usar that también, depende de cuánta distancia quieran decir. Por ejemplo, that is my house. Por ejemplo, puedo decir que esa es mi casa y la tengo de aquí hasta San Salvador. But that is my house. Okay, so we can say it. And we have those. Those es cuando hablamos de más de un elemento a cierta distancia del hablante. Cuando es lejos, pero hay más personas. We can use this with people. Yes. ¿Lo podemos usar con personas? Sí. This is my friend. Este es mi amigo. Una persona que tengo aquí a la par mía. Those are my friends. Esos son mis amigos, los que están allá lejos, ¿ok? So, any question regarding this, guys? Questions? No, good. You can say, yes, teacher, very clear, good. We understood. I got it. Clear. Clear, thank you. Okay, right now, we are going to have the second topic, which is yes, no, and where questions would be. Estas preguntas, chicos, las utilizamos cuando vamos a hacer una pregunta, puede ser de posesivo, de determinante, las utilizamos mucho en el día a día. Por ejemplo, esto también lo tienen como el segundo tema de la plataforma y ese es el ejemplo que les da la plataforma. So we say, is this your wallet? ¿Esta es tu cartera? Is this? This, esta, porque la tengo aquí, ¿verdad? Is this your wallet? Yes, it is. Sí, es. No, it's not. No, no es. ¿Por qué estamos usando is antes? Porque cuando hacemos preguntas, el verb to be va a cambiar. Vamos a hacer esto. Por ejemplo, si quisiéramos, les voy a poner un ejemplo acá escrito. Vamos a tratar de usar el cuadrito de texto. Let's say, si yo quiero decir esto en una afirmación diría, this is my wallet. Esta es mi cartera. This es el determinante que acabamos de ver. Is es el verb to be. ¿Recordamos el verb to be? ¿Sí? Y my wallet sería el complemento o lo que necesitamos que haga sentido. Se lo puedo hacer así hasta de colores, niños. Vale. This is my wallet. Entonces, ¿qué hacemos cuando vamos a hacer estas preguntas? El verb to be lo vamos a pasar al principio. Is this your wallet? Esta es tu cartera. Entonces solo hacemos un cambio de orden. Acá lo único que vamos a hacer es el verb to be se va para acá y lo que estaba acá se va para acá y el complemento va a seguir igual. Por ejemplo, are these your keys? ¿Cómo lo diríamos de forma normal? These are my keys. Por ejemplo. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer al contrario? Are these my keys? ¿Y cómo contestamos? Yes, they are. No, they are not. O podemos decir, no, they aren't. Aren't, que es el contractado que estábamos viendo aquel día. ¿Ok? So, let me help. Ayúdame, quiero ver. Fátima, ayúdame a repetir la primera. Is this your wallet? Yes, is this? No, is a no. Okay, repeat again. It is. It is. It is. It is. Very good. Thank you. Okay, let's go. Janira, are these your keys? Yes, they are. Okay, very good. Y luego, chicos, tenemos el uso de where. Where, en inglés tenemos ciertos tipos de preguntas que se le conocen como WH questions. Se le conocen como preguntas WH. Y es porque todas comienzan con WH, la palabra. Por ejemplo, aquí vamos a usar where para preguntar a dónde. Where significa dónde está algo. Where is your wallet? ¿A dónde está tu cartera? Acá, el verb to be se va a mantener en segundo plano. Y como primer plano, vamos a tener el auxiliar, por llamarlo así, que es esa palabrita que nos va a hacer la pregunta. So, where is your wallet? ¿A dónde está tu cartera? It's in my pocket. Está en mi cartera. Bueno, acá sería billetera, ¿verdad? Digamos que está en mi cartera. So, where are my keys? ¿A dónde están mis llaves? They are on the table. Están en la mesa. Acá si ven, les voy a poner un ejemplo otra vez escrito. Acá, por ejemplo, no tendría sentido que dijéramos, is where your wallet. Para ustedes se escucha bien que digamos, is where your wallet. No. No, because it doesn't make sense, porque sounds terrible. When we are learning English, most of the times, you can get the answer by hearing. Muchas veces cuando aprendemos inglés, la respuesta misma nos la da la escucha, porque no se escucha bien. So you know that it's not that answer. Sabemos que no es esa respuesta. So, what sounds better? Where is your wallet? ¿A dónde está tu cartera? ¿Y cómo contestamos siempre? It is. Este it es está contractado. It is in my pocket. Está en mi cartera. El uso de las preposiciones las vamos a ver mañana. Mañana vamos a saber cómo decir sobre, allá, aquí. We will learn that tomorrow, ¿ok? So, si les quiero hacer otra pregunta, por ejemplo. Where are your children? ¿Quién de acá es papá o mamá? ¿Tiene hijos? Ok, Janira. Janira, where are your children? My children is... Ok, remember, ahí vamos a usar el verb to be otra vez. ¿Qué utilizamos cuando es un plural? ¿Qué vamos a usar? ¿Is o are? Are. Ok, so podríamos decir, my children's are. ¿Dónde están? In the bedroom. In their bedroom. Very good. Están en su cuarto. Let me see. Veamos con... Ok, Josué, dime. La primera pregunta donde dice, where are your children? La que acaba de escribir, children's, ¿es sí. en plural o en singular? Yes, my mistake. Thank you. Okay. Children siempre lo vamos a utilizar en singular. Aunque estemos hablando de 20 niños, de 100 niños, es una palabra que se usa en singular, ¿ok? Entonces, mis hijos podrían ser, ¿verdad? O mi okay. hijo. Esa no es una palabra que especifiquemos. Porque niños, tal cual, no sabemos cuántos hay. Entonces, se usa en singular. Very good observation and very good question. So, let's say Natalie. Mis panes, perdón. Y si es un solo niño, podríamos decir my boy o my son. Está en silencio, Miss. Hola, Miss, está en silencio. Sorry, guys. Uy, ya hablando. Sorry. Sí, de hecho, ella ni lo podemos hacer así. Solo que acuérdese que cuando usamos una persona, vamos a cambiar el verb to be, ¿verdad? Entonces acá podríamos hacer, ¿cómo sería si no fuera con are? Is. Is. Where is. Is. Where is your boy? Your podemos boy. Usar su niño, your kid, también podemos usar ni kid, your son, su hijo. So, where is your son? ¿Qué dirían ahí? My son is on the bedroom, podríamos decir, ¿verdad? Very good. Ahora, digamos, Natalie, where is your puppy? ¿A dónde está tu perrito? Mi perrito. Sí. My dog is in the living room. In the living room, very good. Ok, ¿nos quedan claro cómo usamos estas preguntas y en qué orden vamos a usar el verb to be? ¿Sí? Clear, yes teacher, clear, no teacher, I have a question. I have a question. Tell me, Josué. Where se utiliza para ambos, tanto is y are. Sí. Where es un auxiliar, se le conocen. Entonces, where no te va a afectar si ya estás hablando de quién sea ni de cuánto sea. Lo que te va a afectar y lo que te importa es el verb to be. Eso es lo que te va a decir cuántos son. Ok. Ajá, o sea, aquí where solo lo vas a usar como un comodín, ¿verdad? Como cuando vas a un lado y es como tu comodín. Y ese no te importa. El que te importa es el verb to be y el complemento, porque tienen que tener sentido. Okay. Okay. Very good question. Any other question? No, we are fine. Okay, let's move on with the WH question. Esas son las preguntas que les estaba diciendo que comienzan con WH. Si ven, todas comienzan con WH, excepto de how. Pero how igual comienza con H. Perdón, con... Sí, H. Perdón, chicos. Comienza con H, entonces siempre se va en este grupo. Y aquí vamos a usar el mismo formato, ¿ok? Esto no está en el material que ustedes tienen. However, son preguntas bastante fáciles. So, let's say, who significa quién, la persona. What es qué, una cosa. Puede ser una cosa. When es como cuando decimos cuándo va a pasar algo. Estamos hablando de tiempo. Where, ya aprendimos que es un lugar. How, es decir, cómo o la manera de. Y why es por qué. Ojo con why. Con why, el why, nosotros decimos por qué. Pero cuando vamos a responder con why, no decimos why, sino que decimos... because, ¿ok? Eso sí es algo bien importante que lo tenemos que tener en cuenta. So, repeat. Who? 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 What? Who? What? What? When? What? When? 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 Where? 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 How? Where? How? 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 Why? How? Why? Why? Because. 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 Acá because. Vamos a pensar en because, que la U no existe. No vamos a decir because, ¿verdad? Es because. ¿Sí? Because. Exacto. Because. So, vamos a hacer un ejemplo cada uno. Por ejemplo, vamos a usar siempre el mismo contexto, ¿sí? Who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? Vamos aquí a otro ejemplo. What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? When are you coming? ¿Cuándo vas a venir? ¿O cuándo vienes? Where are your kids? ¿Dónde están tus niños? How are you doing? Why are you so sad? ¿Por qué estás tan triste? ¿Ok? Les voy a dejar esto aquí para que le tomen a screenshot. You can take the screenshot right now. Let me know when you're ready. Háganme saber cuando estén listos. Ready? Yes? Yes. Ok. So, voy a borrarles acá los significados y les voy a dejar las oraciones para que vean cómo es el uso. Ahora, respecto a esto, regarding this, anyone has any question utilizando estos? Question, chicos? Yes, no? I have a question. Tell me. What se utiliza para cuál y para qué, ¿verdad? Sí. Para ambos. Para ambos. Todos se pueden utilizar en is y are. Todos los vamos a usar en is y are. Todos. Okay. No hay ninguno que no lo podamos utilizar. Como te dije, estos son comodines y todos están adaptados para esto. Okay. For example, I'm gonna ask all of you. Le voy a preguntar a todos. Vamos a pasar ya rapidito a la práctica en unos momentitos. Francisco, who is your best friend? ¿Quién es tu mejor amigo? My best friend is Julio. Very good. My best friend is Julio. Acá, ¿qué hizo, ¿qué hizo Francisco? Francisco de un solo entendió cómo hacemos el cambio. Very good, Francisco. Ahora vamos con Yanira. Ok, Yanira. What is your favorite food? My favorite food is Chinese. Chinese food. Chinese food. Very good. Ok, muy bien. My favorite food is Chinese food. I love it too. Ok. Vamos con Blanquita. Blanquita, when are you coming? Blanquita, ¿cuándo vas a venir? Ok, le vamos a explicar acá. Recordemos que cuando nos están preguntando nosotros, en el verb to be, ¿qué utilizamos? I. Chicos, de sus compañeros, ¿quién se acuerda que utilizamos en el verb to be cuando es conmigo? I am, exacto. I am. Entonces, si nos están preguntando una persona, hey, when are you coming? O sea, me lo están preguntando a mí, respondemos, I am, yo vengo, o yo voy a venir, I am coming, on, voy a venir on Friday, voy a llegar el viernes. Acá si ven, como no hay un objeto, no me están preguntando por comida ni por algo en específico, solo contestamos normal. I am coming. Yo voy a venir el viernes. ¿Ok? Vamos con... Veamos. Con Edwin. Edwin, where are your kids? ¿A dónde están tus niños? My kid, para decir cuarto. In the room. In the room. Ok. Mis niños están en su cuarto. Very good. Ahora vamos con Josué. Josué, how are you doing? I received. How are you doing this? ¿Cómo decir? ¿Cómo estás? ¿Cómo estoy? I am fine. I am fine. Good. Exactly. I am fine. Ahora, why? Vamos a ver con Miguel. Miguel, why are you so sad today? I am not sad. Ajá, good. Y si estuvieras sad, ¿cómo contestarías? Ok, because. Because I am learning English. I am learning English. Very good. Ok, acá Miguel lo que hizo fue que nos dijo que no estaba triste. Él nos acaba de decir un negativo. I am not sad. Aquí estamos utilizando I'm not, ¿verdad? Que es el verbo to be en negativo. Because, es lo que yo les decía, que aquí respondemos, porque estoy aprendiendo inglés. Y acá volvemos a usar el verb to be. Ok, muy bien, Miguel. Muy buena contestación. Very good. Ok, so guys, ¿tienen preguntas hasta ahorita de esto o nos vamos a la práctica? Pregunten ahorita, pregunten, llénenme de preguntas, pero levanten. Tengo una pregunta. Ok, dime. En las primeras dos, ¿por qué utiliza is con your? ¿Cómo sería are con your? No, porque acá estamos utilizando una persona, ¿ok? Cuando estamos utilizando este tipo de preguntas, se me olvidó decirles, normalmente solo utilizamos is o are, ¿ok? Porque si aún lo escuchás, es lo que yo les estaba diciendo hace rato. Si quisiéramos decir, my best friend, en ese que tenemos que decir you are, my best friend are Julio. No se te escucha bien, se te escucha feo. Sí, porque acá podríamos decir, por ejemplo, mis mejores amigos son. Entonces ahí si ya fueron un plural, sí utilizaríamos el are. Pero como estamos hablando de uno, utilizamos is. Y suena mejor. Blanquita, dime. Oh, perdón, Blanquita. Dime, Josué, termina. Y en la tercera, donde dice where are you coming, está hablando de ella, ¿verdad? De la persona, ajá. Como que yo te estoy diciendo, when are you coming? No sería is, entonces. Where is your coming? No. Porque es de una persona la que se está hablando. No, porque te están preguntando a ti. Le voy a poner esas reglitas aquí, se las voy a poner. Bueno, si quieren, anótenlas. Cuando nos preguntan a nosotros, nos van a preguntar con are. Porque acuérdense que para ellos, para las personas que nos están preguntando, somos you, somos tú, porque nos están preguntando a nosotros. Entonces, si estamos utilizando el you, vamos a utilizar el are. Por eso es que lo utilizamos así. No sé si los estoy confundiendo más o si me captan la idea. Digamos, si yo te pregunto a ti, Josué, when are you coming? Yo te lo estoy preguntando con are porque sos vos, porque eres tú. Entonces en mi cabecita es you, ¿sí? Y como yo te estoy preguntando a ti, tú no me vas a contestar como you, porque no eres you, eres I am, ¿verdad? Soy yo. Entonces ahí por eso me contestas tú en primera persona. ¿Ok? No sé si ya me lo captaste un poquito mejor. Yes. Blanquita, Blanquita, ¿tenías preguntas? Entonces, sí, el is lo ocuparíamos para plural y el are cuando hablamos antes. Vamos a utilizar el is cuando es singular, cuando es una persona. El are lo vamos a usar cuando son más personas, la mayoría de veces. El are lo vamos a utilizar también con you. Esa es una excepción. Con you vamos a utilizar are, ¿ok? Porque no suena bien que digamos Luis, a pesar de que es una persona. Entonces, si decimos my kids, my things, por ejemplo, mis cosas, mis niños, mis comidas, todo lo que sea en plural lo vamos a manejar con is. Y lo contrario lo vamos a usar con are, ¿ok? ¿Ok? ¿Good? ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿De alguno que tenga preguntitas? Pregúntame lo que quieran. Ahorita es cuando. José se ríe. Ajá, José. He's laughing a lot. Okay, no question, guys? Clear? Clear. Okay, now let's go with the practice. Today, we are going to open our camera and we are going to work. We have 10 minutes. We're going to do two activities. Vamos a hacer dos actividades. Una actividad con lo primero que vimos, que es con this, que son los determinantes, y vamos a hacer otra actividad en el chat. O ustedes me abren el micrófono y me lo dicen. What are we going to do? First, les voy a dar un minuto para que busquen cualquier cosa que tengan en su casa o cerca de ustedes, o lejos, lo que quieran. Si me dicen, Miss, no me quiero levantar, me van a utilizar los adjetivos para las cosas que están lejos. Y me van a enseñar, si lo tienen cerca me lo van a enseñar y me van a hacer una oración con él. Si no se saben el nombre del objeto, pregunten, ok, don't worry. Les voy a volver a poner ahorita los 4 para que recordemos cuáles son, ok. So, ¿ya saben qué van a decir? ¿Sí se entiende la actividad? De los 4 demostrativos vamos a decir un ejemplo. De uno, de uno solamente, de cualquiera del que ustedes quieran, por eso les digo. If you don't want to wake up, si no se quieren levantar, you will have to use, obviously, cosas que están lejos de ustedes, ¿verdad? Que no me van a enseñar aquí en la cámara. Pero si es algo que tienen cerca, pues, you have to use the ones that are from here. ¿Ok? ¿Clear? ¿Sí? Ok, let's try. Vamos a tratar. Who wants to be the first one? Wants to be, o me los poncho así. Ok, voy en el orden que los tengo acá, voy al revés ahora. Vamos con Yanira. Ok. This book is my favorite. Very good, ok, good. Bien, Yanira, muy bien. Vamos con Blanquita. Blanquita se está trabando, creo. Okay, Blanquita, can you repeat, please? Because I cannot hear you very well. No te puedo escuchar muy bien. Ok, Blanquita, no te puedo escuchar bien, escribímelo en el chat, ok, escribíme en el chat el ejemplo, ¿sí? Please. Vamos con Francisco. Vamos, Francisco. This is my honey. This is my honey, ok, good. Okay. Vamos con Pablo. Vamos, Pablo. Okay. No te escucho, Pablito. Ok, no escuchamos a Pablo. Those are my dogs. Ok, good. Ok, vamos con Fátima. Está muteada, Fátima. This is botella, perdón, water bottle. Okay, this is a bottle. This is a bottle of water. Of water. Of water. Of Water. Water. Very good. Esta es una botella con agua. Very good, Fátima. Muy bien. Vamos con, quiero ver, Yanira, ya le pregunté. Francisco también. Vamos con Josué. ¿Cómo se dice peluche? Remember. You can say toy, un juguete. Let me see. Ah, bueno. This is my favorite toy. Okay, good. Nice. Quiero ver. Let me show me again. Oh. Show me again. This is my favorite toy. Oh, it's Snoopy. I love it. Very good. Sí. Okay, yes. Nice. Vamos con Natalie. Those are my socks. Those are my socks. Esos son mis calcetines. Okay, nice. Okay, very good. And let's go with Miguel. Vamos, Miguel. This is my pen. This is your? This is my pen. Your pen, good. Okay, Edwin no le había preguntado, ¿verdad? No te había preguntado, Edwin. Is this my pen? Okay, repeat. This is my pen. My pen. Good, aplauso para todos ustedes. Muy bien, ok, muy bien. Ok, ahora vamos con la última práctica. Let's go with the last practice that we are going to do. And for that, you have to write on the chat, okay? We have to learn how to write the things in English. So what we are going to do, with the questions that we learn, I'm going to show you these ones. With all of this, you are going to write one question in the chat. Van a escribir una pregunta en el chat utilizando cualquiera de estas estructuras, ¿ok? You have 2 minutes. Tienen 2 minutos para escribirme en el chat. Aquí voy a abrir el chat so I can see everything. Let's go. Sorry, guys. Pueden poner la pregunta con la respuesta o solo la pregunta. Where are your brother? Ok, Natalie, recordemos de que aquí en brother estamos hablando de una persona. Entonces aquí tenemos que utilizar, cuando usemos you o your, tenemos que usar la persona, la first person, ¿ok? Entonces vamos a usar is. Yanira, sí. Okay, what is your favorite movie? Very good. Miguel, what time do you get up? Very good. Very good question. Guys, I'm gonna tell you something, les voy a contar algo. When I show you the 2 glasses of water, cuando les enseñé los 2 vasos con agua, uno tenía agua, se me cayó el agua en todo el escritorio, and it's a very heavy mess. Es un desastre horrible, believe me. And right now I have to clean everything, and I have classes right now, so I'm kind of, I'm gonna die. Okay, where are my keys? Francisco, very good. Who is your father? Okay. My father is dad. Ese es mi papá. Good, okay, José. Okay, guys. Very good. Okay, vamos a esperar aquí que me manden los demás. Igual me los pueden mandar a WhatsApp si quieren, ¿sí? Okay. Where is my father? Cuando usemos my blanquita, vamos a utilizarlo así como te lo voy a poner ahorita en el chat, ¿sí? Así se escribe el my. Con Y. Okay, guys. So I think that most of you already sent the information. And I would like to ask you right now, hoy les quiero hacer una pregunta, tenemos todavía 2 minutitos, y les quiero preguntar, o ya les voy a poner activada la cámara a todos. Okay, guys, I want to know, we already have 3 days learning, ya tenemos 3 días en clases y aprendiendo, and I want to know how do you feel, quiero saber cómo se han sentido. ¿Cómo han sentido las clases? Si sienten que están aprendiendo un poquito, si sienten que se les está dificultando, si necesitan más material. I want to know how do you feel about the classes. Quiero saber cómo se sienten con las clases. You can say it in Spanish. It's okay. If you want to participate, it's fine. Don't worry. Okay, Josué, Natalie, Fátima, Yanira, Edwin, Miguel, Pablo, Francisco, Blanquita, Miguel, Jennifer. Gracias, gracias, mi Vane. Realmente, de acuerdo a las expectativas que cada quien tiene, ¿verdad? Yo, sinceramente, pensé que iba a ser un poco más lento el tema para aprender el inglés, pero veo que es un curso bastante acelerado, ¿verdad? Acelerado quiere decir que ya prácticamente estamos hablando inglés. Y le agradezco eso, ¿verdad? Porque realmente eso nos obliga como a estar más comprometidos con el aprendizaje que tenemos que tener. Sí, soy bien honesta para el tema de las reglas, ¿verdad? Eso que vimos ayer, los determinantes, ahora, en cada clase estoy viendo que estamos viendo algunas reglas con tips que creo que son claves para, y que es, a manera personal, que es lo que más me cuesta, ¿verdad? El tema del uso de las reglas. O sea, ahí sí quisiera pedirle un gran apoyo, en mi caso, si nos pudiera proporcionar más material, ¿verdad? Donde podamos como repasar esas reglas que son tan importantes para poder escribir y para poder también entender cuando, o poder hablar también el idioma, ¿verdad? Eso. De lo demás, súper bien. Estoy bastante impresionada porque estamos bien acelerados. Okay. Gracias. Okay. Well, guys, thank you for the feedback. Gracias por la retroalimentación ahí, Yanira. Sí, de hecho, el curso se los voy a decir en español porque está diseñado para que lo aprendamos rápido, porque a mí no me sirve de nada solo darles la plataforma y no tenerlos como pushing. Pushing es estarlos presionando, llevarlos así. The good thing de llevarlos así es que you're going to learn you're going to learn, oh my gosh, I forget the word. Van a aprender faster, you're going to learn faster, y van a usar mucho más rápido el idioma. Regarding the material, okay, voy a tratarles de mandar el material. Y lo que voy a tratar de hacer para la próxima semana es ponerles una diapositiva con los tips que yo les doy en clase. Y poner la diapositiva para que ustedes le puedan tomar screenshot and you can work on it. I don't like to be sending a lot of homework, so me gusta mandarles muchas tareas todos los días. However, I'm going to try to send you more exercises so you can practice if you want. That is totally up to you. Es totalmente de ustedes. Y I'm so happy that you feel like you're learning. That is why I like to do a lot of dynamic things. Me gusta manejar la clase de manera dinámica, de que ustedes participen, de que ustedes hablen. A mí no me sirve de nada estarlo hablando y que ustedes no me digan nada en la clase. Al contrario, quiero que ustedes me hablen todo el tiempo. Y that's the reason why I try to do warm-ups, porque me gusta que despierten, ¿ok? So, thank you so much for your feedback. Ya son las 8 pasaditas, pero Blanquita, dime, ahí tú. Teacher, una consulta. Dime. ¿Habrán grupos de conversaciones? I'm not sure. Fíjate que no estoy segura, pero les voy a preguntar a mis jefes a ver qué nos dicen, ¿ok? Igual, si alguien necesita asesoría extra y no tiene pena conmigo, me pueden mandar un mensaje y yo si tengo el tiempo, trato de hacer el tiempo para ustedes. Podemos programar una sesión tal vez una vez a la semana con los que quieran de pura conversación, ¿ok? Fuera del programa, la pueden programar conmigo una vez a la semana if you want. That is fine. Excelente. ¿Ok? If you want, mándenme el mensaje. Lo que voy a hacer es mandarles una encuesta al grupo, llénenmela y ahí podemos ver, ¿sí? Ok, guys. So, well, that has been all. Me importaba mucho saber el feedback para ver qué podemos mejorar. If you feel that you need to tell me something that I need to improve, si quieren que yo mejore algo, háganmelo saber. Yo soy súper open mind. Yo no tengo problema con que me digan. Y thank you so much for your feedback, ¿ok? So, les voy a tratar de mandar, después de que tenga la otra clase, toda la información. Les voy a tratar de mandar más ejercicios y los veo mañana, que es nuestro viernes, ¿ok? So, see you tomorrow, guys. Has been a pleasure, ¿ok? Cuídense. Nice to see all of you. See you tomorrow. Bye-bye. See you tomorrow. Bye.